adoración que Dios le da, predicadores, evangelistas, anda la vasalla, poniéndole precio al mensaje. Mira, hijo del diablo, cuánto Cristo te cobró para rescatarte, cuánto Cristo te cobró. Saudí para comanaya, el agua comencé. Cierra manso con tu ramajana en calla. Yo siento la gloria de papá. Con tu majaya, compra la verdad y no la venda. O sale pa con dayanza. Pero no creas que tú te vas a salvar si tú eres de los que hace actividad, hace evento y busca patrocinio para enriquecerte. Y al vaso que invita le quiere dar migaja. Tú eres un ladrón también. Levanta tu mano, alaba la gloria del papá. Es requeto. Y recuerde que hay dos iglesias. Y hay hermanos que están diciendo, varón, nada más hay una. Apocalipsis capítulo 3, vamos a pasar, dice. Comparta Biblia con el que no tiene, ayúdenle a buscar ahí, por favor. Veo, hermano, que todavía están buscando. Ese libro se encuentra rápido porque es el último. El último, ¿cómo se pasa? Claro, no tiene Biblia. Apocalipsis capítulo 3, a la altura del verso 1. Por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Y el 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dejémoslo hasta aquí. Dígale a su hermano que está a su lado: dos iglesias, pero Cristo viene por una. Dos iglesias, pero Cristo viene por una. Santo sea Jesús. Padre amado, Jehová Dios de los ejércitos, Dios mío, te damos honra, te damos gloria en esta noche. Voy a predicar tu palabra en esta vigilia, Señor, ya 24 de diciembre, alabanza, porque a la hora que ella, Dios mío, hemos entrado al 24 de diciembre, comenzó el 23, alabado sea el Cordero Santo, pero ya estamos a 24. Habla a este pueblo, habla a la congregación, restaura vida, fortalece al que está débil. Dios mío, lo que tú pongas en mi boca, esto hablaré en esta madrugada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y como siempre, Jehová, si tú me usas, te daré la gloria.
Y si no me usa como quiera, te daré la gloria. Alabanza. Iba a decir que se siente, pero ya todos están sentados. Santo sea Jesús. Parece que están como agotados. Quizá de todo lo que han cantado. Pero yo creo que ahorita, por más agotado que usted esté, yo creo que va a haber gente ahí que no se va a adaptar en una silla. Santo sea Jesús. Algún corrientazo lo va a apoyar usted y usted va a brincar para arriba. Sea Cristo glorificado. Quiero que presten atención en esta noche. Mientras estaba orando por esta vigilia, este fue el tema que Dios me dio. Santo sea Jesús. Para esta vigilia. Dos iglesias, pero Cristo viene por una. Santo sea Jesús. O sea, eso significa que si Cristo viene por una, entonces las dos no se van para el cielo. O sea, hay una que se va y otra que se queda. ¿Cuántos dicen amén? Santo sea Jesús. Mis amados, libro de Apocalipsis. Me encanta predicar de este libro. Gloria al Señor. La Biblia se compone de 166 libros. Gloria a Dios. Y todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Santo sea Jesús. Cuando nosotros analizamos estos libros, mis amados, santo sea Jesús, nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis, gloria al Cordero Santo, creo que dije 166 o 66, rectifico, gloria al Señor. Por eso es que hay que estar en el Espíritu. Mire cómo el Espíritu me lo recordó ahí, porque si no hay gente que lo agarra, santo sea Jesús, sea Cristo glorificado, y te ponen como un neófito. Alabado sea el Cordero de Dios. Y creo que cualquiera se equivoca, santo sea Jesús, hasta citando un texto bíblico. Por eso usted no puede condenar a un hombre de Dios, porque de nada le vale un texto donde no está, sea Cristo glorificado. Entonces, mis amados, cuando nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, libro de revelación, santo sea Jesús. Pero lo que más me impresiona acerca de este libro es que esta revelación no se le da a cualquier hombre. Bendito sea el Cordero de Dios. Para eso este hombre fue escogido, el apóstol Juan, el cual se conoce como el apóstol, también se conoce como el anciano. Mi alma adora la gloria de Dios. Cuando analizamos la vida de este hombre, que se le pasa esta revelación de Jesucristo por disposición de los ángeles o por medio de los ángeles, todos entendemos, mis amados, que donde este hombre recibe esa revelación, en el lugar donde Juan estaba preso. Pero cuando me hago la pregunta, Juan no estaba preso por un chisme. No. Juan estaba preso por la palabra. Juan estaba preso por guardar el testimonio. Juan estaba preso por la fe, si se puede decir. Entonces, hay algo que yo no entiendo. Si en estos tiempos algún creyente cae preso, sea que le levanten una calumnia, sea que vaya a la cárcel por causa de la palabra, se acabó el adorar a Dios. Podía andar prendido en la calle, pero si se ve preso, yo no sé dónde se metió el espíritu. Alabanza. Y la palabra de Dios me enseña a mí que aun cuando Pablo estaba preso, gloria al Señor, su cuerpo estaba preso, pero su alma estaba libre para él adorar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué digo esta palabra, mis amados? Porque cuando analizamos las palabras de Dios, cuando el Señor se le revela, que se le manifiesta, dice la palabra que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Alabanza. Cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, eso equivale al día de ayuno. Mi alma adora la gloria de papá. Alabanza. Pero algo que me impresiona, el personaje que se le mostró a Juan no fue cualquier personaje. Juan lo vio con los ojos como llamas de fuego y con los pies semejantes al bronce bruñido. Adora mi alma la gloria de Dios. Y dice que sus pelos, su cabello era blanco como blanca lana.
Entonces yo hago un análisis. Juan estaba en el espíritu. Se le importó de que estuviera preso. Santo sea Jesús. Y uno de los, el único apóstol que no fue un mártir fue Juan. Se dice que Juan murió de vejez. Bendito sea el Cordero Santo. Y se dice que fue puesto en una paila. Alabanza. Dice que se puso con aceite caliente. Alabanza. Gloria al Señor. Y una gente que lo metan en un caldero con aceite caliente. Un pedazo de carne que están sufriendo. Adora mi alma la gloria de Dios. Pero al parecer eso no lo mató. Bendito sea el Cordero Santo. Pero ¿a dónde quiero llegar? A Juan se le das el mensaje. Alabanza. Precisamente para las siete iglesias. Adora mi alma la gloria de Dios. Algo que me impresiona con estas siete iglesias es que cuando usted analiza a las siete iglesias, hay una palabra que Dios se la dice a las siete. Alabanza. Como cual el Señor le dice: yo conozco tus obras. Adora mi alma la gloria de Dios. Cuando usted estudia las siete iglesias, esa palabra Dios se la dice a las siete. ¿Por qué Dios le dice a las siete iglesias: yo conozco tus obras? ¿Sabe por qué? Porque tú tienes un corazón que es engañoso, que ni tú mismo lo conoces. Pero el Dios Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, Él conoce tu corazón. Él lo dice en su palabra: engañoso y perverso es el corazón, más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones. Santo sea Jesús. Entonces, son siete iglesias, pero yo quiero hablar de una. Yo quiero hablar de esta iglesia en el capítulo 3. Alabanza. La iglesia de Sardis. Cuando analizamos la biografía o la historia de esta iglesia, algo que me llama mucho la atención: los hermanos de la iglesia de Sardis eran pudientes. Cuando digo que eran pudientes, económicamente prácticamente estaban bien. Alabanza, gloria al Señor. Pero ¿sabes algo? En esta iglesia hubo un descuido. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. ¿Por qué hubo un descuido? Ellos se descuidaron. A veces hay gente que no puede estar tan cómodo. Adora mi alma la gloria de Dios. A veces hay gente que Dios tiene que darle la bendición de a poquita. Bendito sea el Cordero Santo. ¿Sabe por qué, mis amados? Usted no ha visto gente que están a pie, que Dios le da así sea un motor y se descarga, se van para el mundo. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. A veces hay gente que Dios tiene que irle dando, mire, la bendición por medida. Bendito sea el Cordero Santo. En esta gente hubo un descuido en la iglesia de Sardis. Sea Cristo glorificado. Pero algo que me llama la atención: quizá ellos se creían estar vivos, tenían nombre de que vivía, pero espiritualmente estaban muertos. Se habían muerto espiritual. Alabado sea el Cordero de Dios. Y sabes algo: la muerte espiritual es más fuerte que la muerte física. Adora mi alma la gloria de Dios. Porque, varón, la muerte espiritual es más fuerte que la muerte física. Porque la muerte física, si moriste en Cristo, ganaste. Pero la muerte espiritual te desconecta de Dios. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. La muerte espiritual, la alabanza, impídeme que tú puedas escuchar la voz de Dios. ¿Cómo va a ser, predicador? Vámonos para el principio. A ver qué pasó con Adán. Santo sea Jesús. ¿Cuál? Así mismo, varón. Se murió estando vivo. Cuando entró el pecado, alabanza. El hombre que escuchaba la voz de Dios ya le tenía miedo a la voz de Dios. El hombre que hablaba con Dios y que Dios hablaba con él, alabanza,
ya no podía escuchar la voz de Dios, sea Cristo glorificado. Por eso es que no es lo mismo cuando tú estás buscando a Dios que tú estás consagrado. Anda, el pecado tiene dos cosas: alabanza, número uno, que te mata, gloria al Señor; el segundo, número dos, que te avergüenza. Adora mi alma la gloria de Dios, porque cuando llega el pecado te sientes avergonzado delante del Dios Todopoderoso. Alaba mi alma la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Entonces eso estaba sucediendo con esta iglesia. Mi alma alaba la gloria del Cordero Santo. Alabanza, estaban hasta ciegos espiritualmente. Adora mi alma la gloria de Dios. Pero hay un dato muy importante: a pesar de que tenían nombre de que vivía, pero estaba muerto, el Señor lo manda a que se arrepienta. Adora mi alma la gloria de Dios, en pocas palabras, y que vuelvan a la primera obra. Bendito ser Cordero de Dios. Pero si seguimos haciendo un análisis, hay un dato muy importante, mis amados, porque estamos predicando sobre el tema dos iglesias, una que se va y una que se queda. Dos iglesias, y las dos no se van. Dos iglesias, y por una viene Cristo. Alabado ser Cordero de Dios. Entonces, en este pasaje bíblico, aquí hace tipología de las dos iglesias. Uno que se había muerto espiritual, que se volvieron tolerantes. Santo sea Jesús. ¿Cuál es la otra iglesia? La que Dios tenía reservada. Alabanza. ¿Cuál era la que Dios tenía reservada? Aquellos que habían guardado su vestidura. Alabanza, que no la habían manchado. Adora mi alma la gloria de Dios. Anda, entonces Dios le manda un mensaje a eso que todavía no se habían contaminado, que no habían manchado su vestidura. Alabanza, que no habían muerto espiritualmente. Adora mi alma la gloria de Dios, porque si alguien no mancha su vestidura es porque está bien delante de Dios. Adora mi alma la gloria de Dios. Entonces, a eso que no había manchado su vestidura, antes el Señor las tenía reservadas. Alabanza. Y el Señor le dice que andarían con él. Adora mi alma la gloria de Dios. Cuando nosotros mencionamos la palabra iglesia, que no aparece tantas veces en la Biblia, pero cuando aparece la palabra iglesia por primera vez, ¿de boca de quién sale? No sale de la boca de Juan, no sale de la boca de Pedro, no sale de la boca de Marco, no sale de ningún apóstol. Cuando sale la palabra iglesia, sale de la boca de Cristo. Alabanza, en el momento que Cristo va hacia los discípulos, hacia los apóstoles, alabanza, y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Alabanza, ¿qué dijeron ellos? Uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro Jeremías o algún profeta más. Y Cristo se dirige a los apóstoles y le dice: ¿y ustedes quién decís que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabanza. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Adora mi alma la gloria de Dios. Y Ranaba Santa Caía. Ay, 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 ay. O sea, esto significa que si Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hade, uf, no prevalecerá contra ella jamás. Lo que Cristo está diciendo: yo la guardaré. Alabanza. Pero cuando analizamos la roca, ¿quién es la roca? Cristo representa la roca. Alabado sea el Cordero Santo. O sea, la iglesia está fundamentada en Cristo. Alabanza, fundada en Cristo, porque Él es la misma roca. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de asamblea. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de templo. Alabanza, gloria al Señor. Estamos hablando de congregación. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero en realidad
realidad, la iglesia original no es el templo, no son las cuatro paredes, porque cuando Cristo venga, Él no viene a buscar las cuatro paredes, Él viene a buscar los que están dentro de las cuatro paredes, si están consagrados, si se están guardando para Dios. Ahora mi alma la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Y hay un dato demasiado importante concerniente a la iglesia, bendito sea el Cordero Santo, y es que cuando usted analiza, si usted se va al libro de los Hechos, dice las palabras de Dios, alabanza, que perseveraban todos unánimes en la iglesia. Ahora mi alma la gloria de Dios, y cuando usted siga analizando las palabras de Dios en Hechos capítulo 12, cuando usted lo estudia, lo encontramos con una historia aquí. ¿Cómo cuál? Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Y qué hacía la iglesia? Dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. ¿Y qué hace la iglesia en estos tiempos? La verdadera iglesia está orando, la verdadera iglesia. ¡Wow! Y esa iglesia que hacía oración sin cesar por Pedro, sus oraciones subieron arriba. Me imagino yo, cuando oraban por Pedro, ya Jacobo había sido muerto. ¿Qué usted cree que yo podía orar por Pedro? Quizá la oración que hacían era esta: Señor, manda a tu ángel que vaya y saque a Pedro de la cárcel. Esa oración movió de que Dios bajara a su ángel y fue y sacó a Pedro de la cárcel. Ahora, cuando Pedro se presentó donde las mujeres que estaban encerradas orando, ¿qué tipología de la iglesia? Aún muchas dudaron, todas dudaron. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Hay más dudas que otra cosa dentro de la iglesia. ¿Por qué no hay tanto milagro? Santo sea Jesús. Porque la gente no ha aprendido a conectarse con Dios y a creerle a Dios. Cuando Pedro se presentó, dice que salió Rode a recibirlo. Y cuando Rode lo vio, vino para atrás otra vez y le dijo a la mujer: ahí está Pedro. ¿Qué le dijeron ella? Tú estás loca, ese es su ángel. Santo sea Jesús. Sea Cristo glorificado. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, si nos vamos a Mateo, capítulo 25, 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Santo sea Jesús. Tipología de dos iglesias. Gloria al Señor. Una que se fue con el Señor y otra que se quedó. Mi alma adora la gloria de papá. ¿Qué pasó? Cuando hablamos de estas 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, la palabra de Dios nos enseña que la prudente tenía tomando su lámpara, estaban completas de aceite. Santo sea Jesús. Mas la insensata le faltaba aceite. Dos iglesias, una completa para la venida de Cristo, otra que no está completa, otra que se queda. Santo sea Jesús. Cuando hacemos un análisis, mis amados, nos damos cuenta que la prudente fueron sabias. Cuando la insensata le pidieron aceite, no, más bien para que no nos falte a vosotras, y más bien y comprar. Santo sea Jesús. En lo que fueron a comprar, ¿qué pasó? Se oyó el clamor: aquí viene el esposo. Santo sea Jesús. Todas las que estaban preparadas, alabanza, fueron las que entraron a la boda, las que se fueron con el Señor. Mi alma alaba la gloria de papá, sea Cristo glorificado. Entonces, mis amados, porque es el tema dos iglesias, alabanza, el tiempo en el cual estamos viviendo, aleluya. ¿Saben qué me llama la atención, mis amados? Se está viviendo, la historia se repite aquí en Sardis, o solamente una iglesia no había manchado su vestido. Una iglesia se había guardado, alabanza, la otra se murió, alabanza, y por ende, como la otra
se murió, la otra se corrompió. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Se murió espiritualmente. Y en este tiempo, alabanza, hay gente muerta espiritualmente. Tienen nombre de que viven, pero está muerto. Alabanza. Y la iglesia que se murió fue la iglesia, alabanza, que le cayó atrás al mundo. Fue la iglesia que metió el mundo para la iglesia. Es la iglesia que está viviendo conforme al mundo. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. Y a medida de que va pasando el tiempo, adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. Vemos hasta muchos que comenzaron guardando los principios. Adora mi alma la gloria de Dios. Y se le ha metido algo en estos últimos tiempos. Y quieren correr con el mundo. Y la iglesia que se guarda, que está echando el pleito, alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, lo que no se guarda, le están cayendo arriba. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Y la iglesia tiene que ser santa en todo el sentido de la palabra. Churracato le va a caer. Una mansa calla, esa vez se murió. La sangre salpicó en los caballos. Gloria al Señor. Su cuerpo lo comieron los perros. Repaciente a la vacaya. Pero su espíritu no murió. El espíritu de esa vez se está metiendo en las iglesias. Adora mi alma la gloria de Dios. Y la iglesia que se guarda para Dios no le está dando entrada a esa vez. Y racato a la vacaya. Pero lo que está corriendo con el mundo me está dando entrada. Y hay puntos que no se pueden tocar. Saca tu rabacaya. Alabanza. Ahora vemos gente que te habla de Dios. Sea Cristo glorificado. Pero cuando tú lo hueles, lo olfateas, Dios no está por parte. Hay evangélicos corruptos. Charlatanes, soma de masanda libacaya, achachachachachachacha, surracato le pacamahaya. Anda, tú ves la gente cantando a un adorador. Si me debió, él va por mí. Si me debió, él va por mí. En la 99, esa gente está impío. Está impío. Saca tu rabacaya. Varón, ¿cómo te va a decir que están impíos? Cuando tú te convertiste, que te doctrinaron, no te aplicaron el verso bíblico, libro de Santiago, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor de my father no está en él. Adora mi alma la gloria de Dios. Y racato rebacaya. Y está bien de que tú vienes a la iglesia. La iglesia para mí es como un hospital. Alabanza. Como así, predicador, aquí tú vienes herido y el que te trajo te cura. Adora mi alma la gloria de Dios. Pero el cura sana al que se quiere dejar curar, al que se quiere dejar sanar. Adora mi alma la gloria de Dios. La iglesia tiene que parecerse a Cristo, no al mundo. Alepa, Shabaya, Unsohalía. Ay, 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 ay. Una tal sinvergüenza que se ha hecho viral en las redes. Alabado sea el Cordero de Dios. No voy ni siquiera a mencionar su nombre porque nunca me ha gustado eso. Anda, yo no soy de los que anda denunciando. Pero cuando hablarle del bolón, ya usted sabe de quién le estoy hablando. Levanta tu mano y alaba la gloria del papá. Es la casa, la vacaya. El Dios que predicamos es un Dios santo. El Cristo que predicamos es un Cristo santo. Y la alabanza catalla. Y viene por una iglesia santa. La iglesia que no sea santa, que no se evita, que no va. La pastora dijo algo ahorita y yo lo entendí. Quizá mucha gente no lo entendieron. Porque quizá hay gente que están diciendo, cuando ella habló, está golpeando la falda al alma. No, yo lo entendí prácticamente lo que estaba diciendo. Santo sea Jesús. Nosotros entendemos que una falda larga no te lleva al cielo. Sea Cristo glorificado. Pero también entendemos que la ropa
es un complemento. Santo sea Jesús. La Biblia dice: todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensiblemente para la venida de quién? De Cristo. Santo sea Jesús. Yo recuerdo que me encontraba en un país y predicaba un mensaje sobre el tema: la vestimenta de Dios y la vestimenta del hombre. Quizá usted se preguntaría: ¿cuál es la vestimenta de Dios y la vestimenta del hombre? Bueno, vamos a comenzar por Adán. Adán y Eva, ellos hicieron su propia vestidura. Sea Cristo glorificado. Parece que Dios dijo: no, yo no lo quiero con esa vestidura. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y la Biblia dice que Dios los cubrió. Bendito sea el Cordero Santa. Por eso la ropa es un complemento. Mi alma alaba la gloria de Dios. Porque una mujer que vista con pudor y modestia, con su ropa hasta abajo, y se guarde para Dios, se va para el cielo. Pero una que vista con su ropa hasta abajo y su corazón está enfermo, tiene problemas. ¿Verdad que sí? Hábleme entonces de la corta. Una que ande con la corta, exhibiendo su carne, por más que usted vea, por más que uno que coja, tiene problemas. Porque usted no puede ser trompiezo. Y cuando una mujer quiere que la piropee, que la pite, alabanza, y viste sin pudor y sin modestia, mira a ver qué metreza se ha metido por ahí. Levanta tu mano y alaba la gloria del papá. Urracato remenso que toma ahí. Yo sé que hay que limpiarse primero por dentro, porque por eso fue que Cristo dijo: hipócrita, ustedes limpian lo del vaso, asa, quita, le bacalla, anda por fuera, pero por dentro está lleno de rapiña. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Urracato le bacalla. La iglesia que se guarda no es montana. ¡Wow! La iglesia que se guarda le cierra las puertas a Jezabel. Pero la iglesia que se guarda también le cierra las puertas a Sansón. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Cuando nosotros analizamos la palabra, mis amados, alabanza. ¿Por qué están pasando tantas cosas hoy en día? Anda, yo me comí, mire, yo tengo 25 años en estos caminos. El evangelio que yo conocí no es el que yo estoy mirando ahora. Alaba mi alma, la gloria de Dios. Alabanza. Pero no todo está perdido. Hay un remanente que se guarda para Dios. Alaba mi alma, la gloria de Dios. Y fracaso le va a callar. La Biblia dice: seguirla para con todo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y rato le va a callar. Porque no se está viendo milagro. Porque no hay señal. La iglesia primitiva, Dios la respaldaba con milagros, señales y prodigios. Pero ellos se guardaban para Dios. La gente no quiere buscar a Dios. Adora mi alma, la gloria de Dios. Y racato le va a callar. Músico, cantante, anda poniéndole precio a la letra, a la canción, a la adoración que Dios le da. Predicadores, evangelistas, anda la vasalla poniéndole precio al mensaje. Mira, hijo del diablo, ¿cuánto Cristo te cobró para rescatarte? ¿Cuánto Cristo te cobró? Yo siento la gloria de papá. Compra la verdad y no la venda. Pero no creas que tú te vas a salvar si tú eres de los que hace actividad, hace evento y busca patrocinio para enriquecerte
y al vaso que invita le quiere dar migaja. Tú eres un ladrón también. Levanta tu mano, alaba la gloria de papá. Es requeto lepa acá. Anda para enriquecerse. Osama que tu lepa. Lo siento, gloria, en esta noche hay tu iglesia. Una que se va y una que se queda. Hay que hablar la verdad. Osama. Lipa con sate rebe comanaya. Un dayan tu lipa. En este mensaje quizás yo no te hable de los demonios que Dios me mostró que van hasta acá en el 2024. La guerra cada día más se hace más fuerte y está en campo. Pero la iglesia que se va para el cielo está peleando para no contaminarse, está peleando para guardarse, está peleando para agradar a Dios. Lo siento, gloria, en esta noche el sol canta. Hay un pleito, mis amados. ¡Yo salé! ¡Un salve, Pau! ¡Paco Mancho, qué! ¡Págalo! ¡Sigue pagando el precio! ¡Que ya él lo pagó por ti! ¡Interrenduní! ¡Síguelo pagando! ¡Que si no hubiese sido por él, tú no estuvieras aquí! ¡Requendo, revenduní, va! ¡Repapa, sacatarraba! Anda, él te seleccionó, te sacó de las tinieblas para que tú atormentes las tinieblas, no para que las tinieblas te atormenten a ti. Levanta tu mano, alaba la gloria de papel esta noche. Es requeto, repa, calla. Ay, 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 ay. Anda, la guerra es porque te quiere guardar, la guerra es porque no te quiere contaminar, la guerra es porque quiere agradar a Dios. El mundo te persigue, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hablé a ti, bajo el coño. El requeto le va a callar. Ahí está el poder de Dios. El requeto le va a callar. Mira, mira, mira. Está sobre ti. Ay, aguanta un poquito más. Que pronto se va la iglesia. Hoy soy coito y coita. Y requeto le va a. ¡Chesco! ¡Sapacuste lepe! El año pasado, yo no estoy hablando de este año que se está yendo, estoy hablando del año pasado. Dios trató conmigo y me dijo: hay muchos ministros que yo me los llevo porque no están preparados para ver lo que viene. Hay otro que lo va a matar su pecado. Predícalo, me dijo el Señor. Dile que voy a comenzar por los altares. Que voy a matar gente en el altar. Cuando dije esa palabra, fui perseguido. Fui cuestionado. ¡Oh, saqué tu lima! Porque cuando tú una palabra fuerte que Dios te la da, el carnal que no se quiere meter con Dios, anda, te cuestiona y racato lepa. Anda, pero es que Dios es tan santo, mis amados. Adora mi alma la gloria de Dios. Dios es tan santo. Adora mi alma la gloria de Dios. Que oiga como Isaías lo describe. Alabanza. Y para Isaías poder ver gloria. Para Isaías, anda, poder ver la gloria de Dios. Para Isaías ser conocido como profeta, para Dios usarlo como el profeta mesiánico, con todo lo que tenía que ver con Cristo. Entonces Dios tuvo que matarle a Usías. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Por eso él dice que el año que murió el rey Usías vino al Señor sentado en su trono. Hay gente que si Dios tiene que matarlo, quítatelo del lado. Ay, para que tú veas la gloria de Dios. El rey que pone acá, Dios te lo va a quitar del lado, porque él te llamó con un propósito. Escucha esto. Gloria. Hecho. Capítulo 20. Verso 29. Gloria a Dios. Pablo dijo:
Te lo dejo de tarea para que lo estudie. Hechos 20, 29. Pablo dijo: yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y en el verso 30 vino la palabra fuerte para los que estaban dentro. En el 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar atrás a los discípulos. Anda, Pablo estaba sufriendo porque él sabía que después que él no estuviera, los lobos que iban a entrar. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Hay gente que no sufre por los lobos que se han metido. Hay gente que está tomando el altar que no debe tomarlo. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Y racato rebasaca tabajaya. No hace mucho, mis amados, que vi una sierva que salió de su casa y se sentó afuera. Anda en un balcón. Anda. Ay, que todo el que pasaba por la calle la miraba. ¿Cómo salió la sierva de su casa? Salió en medio fondo. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Y racato le va a caer. Anda, pero en estos días, una salió en Brasil a botar una copa afuera. ¿Hasta dónde vamos a llegar? El diablo se quiere meter. Y racata la va a caer. Anda, pero hay una iglesia que está guardando los principios. Hay una iglesia que conoció a Dios. Hay una iglesia que está echando el pleito. ¿Quién te llamó? ¿Quién fue? Anda. Si fue Dios, ¿por qué no habla? Si fue Dios, ¿por qué te calla? El que tu rebacona no me calla. ¿Cuánto han pisoteado la sangre de Cristo? Rendulipa copa. Y caturra mashe que te rebecoma namakaya. Unda la manso que to namahaya. Anda. Varón, usted vino a juzgar a la iglesia. Yo no vine a juzgar. ¿Y por qué usted está diciendo que hay una iglesia que se va y otra que se queda? Anda, yo no te puedo señalar la que se vas a quedar. Te estoy dando la descripción de cuál es la que se vas a quedar y por qué se va a quedar. Anda, que la juzgues Dios. Arracato lepa. Porque hay gente que dice: gloria a Dios. No me juzguen. Gente que cambia la pareja como... Y después tú ves que dice: varón, al adulto y al fornicario no jugará a Dios. Usted no es quien para jugarlo. ¡Santo! ¡Exalta! ¿Sabes qué yo le digo a esa gente? ¡Exalta! Sí, no soy yo que lo va a jugar, Dios que lo va a jugar, pero es para perdición. Porque su palabra no se contradice. Porque si él dice que no entran arriba de los cielos, él no lo va a jugar para mandarlo para el cielo. No lo va a jugar para mandarlo para el cielo. Santo sea Jesús. Y he estado analizando algo. La iglesia no se fundaron para fines de lucro. La iglesia no está establecida para fines de lucro, para lucrarse. Y si está fundada para lucrarse, entonces esa no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Por muchos años hemos estado caminando mal. Antes los líderes se ponían, se iban de rodillas a ver a quién te iba a poner como líder.
Usted vio el pastor en el altar. Dígalo. Señor, ¿quién viene como superintendente? ¿Quién viene como diácono? Y buscando una señal, Señor, ¿quién viene como maestro de escuela bíblica? ¿A quién hay que poner? Dime, dirígeme, Señor. Y ahí el Señor le decía, hoy es todo lo contrario, pero no en todas, para que me entienda. ¿Por qué hoy es todo lo contrario? Porque la mayoría de los líderes vienen siendo el mismo anillo, la misma cuña. Los que llevan bien, los que ganan bien. Saca tu rabacaña. Hermanitos que pueden ocupar un cargo. Que no dependen quizás de muchas cosas económicamente. Pero tienen una conexión con Dios. Dan buenos líderes. ¡Wow! Porque están pagando el precio. Le pagó un chapéu. Antes no habían tanto chimoso. Escúsenme, pastores, pero ustedes tienen muchos tumbapolvos atrás. Mucho chimoso. Churracato le pagó manado. Y siempre usted lo ve ahí dando querella. Sacatorra bacando le pagó manaya. Y rando le peco manzacataya. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de estar sumergido. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. El altar no se le puede estar entregando a todo el mundo tampoco. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Urracato le bacaya. Porque si bien Dios es santo, también el altar tiene que ser santo. ¿Cómo va a ser predicador? Alabanza. He escuchado líderes decir: no, que el que tiene que santificarse es el que va al altar, no es el altar que tiene que estar santificado. Anda, las dos cosas van de la mano. Anda, porque en la antigüedad, cuando el sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, había que sacarlo con un cordón, con una soga. Se le ponía una campana, una cada llanza. Mientras estaba caminando, la campana sonaba, el cordón se movía, y si Jehová lo mataba, había que sacarlo. Un racato le va a caer. Hoy separan los mentirosos en el altar. Alabanza, habla mentira. Se paran en el altar. Hoy se paran en el altar los evangélicos que cogen prestado y cuando ven el hermano voltean la cara, cogen otra ruta, cogen otro camino. Un racato le va a caer. Te vas a llevar el diablo si sigues así. Un sacata y alza. Todavía Dios te suple para pagar lo que tú cogiste y tú no lo pagues. Un pícaro, levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Un racato le va a caer. Hay tu iglesia, una que se va. Cristo no se la lleva la dos, Cristo se lleva una. Se lleva una. No salí para sumarle más con la macarita. Ay, 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 ay. Gloria. También otra cosa. Gloria a Dios. Predícalo. Cuando se termina el culto, pastora, que se termina mucho a las 9, a las 10, los evangélicos se van para su casa. Gloria a Dios. ¿Usted cree que leen un capítulo antes de acostarse? Ay, ay, ay. La cena espiritual. ¿Usted cree que leen un capítulo antes de acostarse? No. Dios bendiga al que lo lee. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no lo leen? Porque cuando lo agarran, cuando agarran la Biblia, siempre la agarran, los ojos le están lagrimeando y tiene sueño. Suelta la Biblia y cogen el teléfono. Y ahí es que dura tiempo. Ahí los ojos no lagrimean con el teléfono. Analiza. Si cuando lee la Biblia te da sueño, si cuando agarra el teléfono no te da sueño, ahí tiene que estar el diablo metido, que el Señor reprenda. Mi alma alaba la gloria de papá. Si a Cristo glorificado, a sujeto le va a la bajaría. Otra cosa. ¿Quién es que suple a sus hijos? Dios. Dios, Jehová. ¿Qué hace un evangélico parado con unos cartelones en la calle pidiendo? ¿Qué hace un cristiano para que se hable de la iglesia?
pidiendo en la calle, haciendo maratón. ¿Dónde está la fe? Pero eso no es nada. ¿Qué hace un líder agarrando la iglesia un domingo, cerrando la iglesia y metiendo la iglesia por una playa o para un río? ¿Qué hace? Dígame, ¿qué hace? Fuego. Y después viene a pasar el inventario. La gira de pro templo lo dejó tanto de profundo, de fondo. ¿Y cómo se siente Dios? La iglesia, el templo cerrado y la iglesia en la calle, en gira. ¿Cómo se siente Dios? Pero este asunto no se puede predicar. No, no se puede predicar. Porque cuando usted arremete hasta contra la pintura dentro de la iglesia, ahí está el problema. Cuando usted arremete contra el alisado en la iglesia, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? El problema, porque hay una que tiene la cabeza como que una vaca la lambió. Pero hay otro que lo tienen en el corazón. ¡Wow! No lo tienen aquí, pero lo tienen en el corazón. Y talema socotona vacando llanza. Miren, tenga cuidado. El primer pecado, ¿dónde se originó? Fue en el cielo. No fue en la tierra. Fue en el cielo. ¿Qué se originó? Entonces, eso indica que el pecado no va para arriba. La iglesia de Cristo en la tierra tiene que ser santa. ¿Cómo compara Dios a la iglesia? Dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Y si es un espíritu con él, ¿cómo anda el que está conectado del espíritu con él? ¿Cómo anda? Te voy a decir cómo anda. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Dios mío, Espíritu Santo. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Dios mío, Espíritu Santo de Dios, adora mi alma la gloria de Dios. A sacato remaxacatamaya. Anda que lo agarren los pastores que están aquí. Anda todos los años, estos, los años que tengo en el Evangelio, en todo lo que he predicado y esto me ha costado. Anda, hasta el país de fuera me han querido comprar. Esto no se vende, esto es innegociable. ¿Sabes por qué es innegociable? Alabanza, porque cuando yo estaba en una cárcel presa, donde habíamos tres hermanos de padre y madre, alabanza, anda mirando con la cara en una prisión, cuando yo andaba en la calle con un arma de fuego engañado en la cintura o con la funda de droga en la mano, ando reba seca, reba calla, el día que Cristo llegó a mi vida, anda, me cambió el arma de fuego por una Biblia, me cambió el machete por una Biblia, ando que mané bacalla, anda, cuando mi cabeza tenía un precio, los racatos leva, cuando la muerte andaba detrás de mí, llegó la vida primero que Jesús, el racato leva, el me hizo libre, el me recaudó, un bolso el cuento en Camajaya, anda, yo no puedo callar esta verdad, no tuvimos lenzo. Prenso y palcón subú. Tengo gente aquí, dice el Espíritu, que comienzo con ellos. No te confabules con el sistema, no hay cosa. Rendu tu pase que tú le vas a caer. Ripa ponzo que remendo más allá. Anda, lo tuyo está en la mano de Dios, no en la mano de los hombres. Anda, se me fiel y verá. Ay, sal canto con te remenda. Y ponzo tu riba caer. Saca tu rabacalle. Aquí hay gente que se lo rebate a la muerte, me dice el Señor. Abdore mi cuenta. Ni papu y sate jamás.
ay, salcando remaco, sacando una maca. Y Dios te está preparando. No, 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 maca. Dile ni bajo una maca, cargo la maca. Hay gente que son un tormento para los demonios, me revela el Señor, la causa. Están aquí, por eso ha comenzado la guerra. Re, ando, remendo ni maila. Y ando de macaila. Sácate a macaila. Dios te dice que lo que tú atacas te ataca. Lo que tú atacas te persigue. Anda, pero si Dios contigo, ¿quién contra ti? Anda, solamente sé fiel. Es de que esto reba que te lanza. Anda, te llamé para estos tiempos. Ve y socó. Y papá. Santa y donde muchos están callados, no calles tú. No calles tú, que para eso te llamé. Un requeto, me falta el poder. No sacas tu rabaca, hasta acá. Papá, tú no quieres que yo te use, tú no quieres que yo te mueva. Me dicen que te use a través de donde siento, porque te use con milagros, señales y prodigios. Hasta acá, suelta la palabra. Libérate para Dios. Libera el respaldo. Lo que es el Señor. Santa y caiga. Prensuri di comajao.
iglesia verdadera. No le queda mucho tiempo aquí en la tierra. Pronto nos vamos a Andulipa. Pronto se va la iglesia que está peleando, que se está guardando para Dios, que está guardando los principios. Arracato lema. Hay muchos que se han corrompido. Anda, no te corrompas tú. Anda, todas las cosas son puras, pero es para lo puro. Anda, para lo incrédulo. Anda, nada le es puro. Para lo corrompido, nada le es puro. Ansome y onda lema. Y requesto lema, sacata majaya. Anda, en aquel día todos tendremos que dar cuenta a Dios. Dos. Una que no manchó su vestidura. Una que se guardó en el proceso. Lo que está pasando hoy en día, ¿sabe qué? Que tenemos muchos eruditos. ¿Usted sabía que lo que antes danzaban, muchos le están cayendo arriba a la danza? Ya no sienten a Dios, ya son arenque, seco. Ya le llaman desorden a la manifestación. Ay, Dios. Estudiaron tanto que la letra lo mató. ¿Qué? Y un texto sacado de contexto es un pretexto para qué. Quiere ser un pretexto para lo que es la sana doctrina. Y alma alaba la gloria de papá. El Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Pero como somos iglesia, hay una que quiere código. Hay una que quiere llave. Hay una que quiere visa. Hay una que no quiere que le toquen el pecado. Hay una que quiere que le digan que todo está bien. Y ahí es donde se conocen los verdaderos profetas. Sumayando reba camaja. Dios mío, Padre. Cuando usted ve a una gente que donde quiera que va es hablando de avivamiento y no toca el pecado, santo, hay problema. Cuando usted ve a una gente que llega a una iglesia y comienza a decirle a todo el mundo que está bien y que Dios te va a bendecir, pero ven acá. ¿Sabe cuál fue el primero en comprobar de dos iglesias? Cristo. Una la comparó como trigo y otra como cizaña. Y no están separadas, están juntas. Sí. Por eso es una iglesia y de todo. Por eso es que al tiempo los que no se someten a la doctrina van saliendo y se van para el lugar donde le apoyen su pecado, su sinvergüencería. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. ¿Cuánta gente no se va de una iglesia que se guarda para irse para una mundana? Dios mío. Sea pauca. Donde le van a aceptar todas sus cosas. Bendito sea Jesús. Pero ¿cuántos predicadores que dicen yo hablo de Cristo, yo hay puntos que no lo toco, yo dependo de Dios? Escuché de uno que dijo, yo no voy a dejar que mi familia se muera de hambre, porque yo estoy hablando todas las cosas en los altares. Y le dio un bajón a la doctrina. Ay, padre. Pero así mismo bajó su vida espiritual. Su vida espiritual. ¿Quién de los que estamos aquí no nos gusta que si estamos mal, que el papá no hable? Amén. Que no enderecemos. Antes, mis ojos lo llegaron a ver. Mis oídos lo llegaron a escuchar. Hermana, me decía Pablo,
me puse tal ropa y salí a la calle y no me dejaba quieta piropeándome. Desde que vine a mi casa me miré en el espejo y le dije al Señor que si por causa de esa ropa yo le iba a abrir la puerta a una maestresa que no me dejara ponérmela. ¿Qué hace una mujer con una falda ceñida en todo su cuerpo? Que cuando camina se le ven hasta los interiores. ¿Qué tú pretendes con eso? ¿Qué pretendes? No, varón, porque hay mujeres que tienen su culpa y lo que se pone, póngase algo ancho. Cuide su cuerpo. Usted no es un maniquí para exhibirse. Pero ¿qué hace un hombre? Ay, padre amado. Con unos pantaloncitos puestos. Que tenga que meterse aceite casi entre uno para poder. Bajo. ¿Qué hace? Estos son de los sensuales que causan división, que no tienen al espíritu. No tienen al espíritu. Pero sé la hermana que antes venían con pudor y se han ajustado, están demasiado ajustados. ¿Qué me trae esa puerta que le abriste la puerta? Una castolema acá. O es que siente los ojos cuando se te van atrás. O es que los haga con tu cuerpo. Let go. Neumaucao. Y payón satéreme no más. Yo estoy sufriendo por esto, créame. Estoy sufriendo por esto. Esto me ha costado. Bastante me ha costado. Yo no voy a poner mi salvación en juego. Si el atalaya calla, hay problema en la ciudad. Cuando el atalaya calla, hay problema. Oh, gloria. Sea Cristo glorificado. Entonces,